Pero en este caso, por lo de la fatiga que usted está diciendo, que no debe ser excusa, porque es donde hay que caminar esa extra milla, es decir, donde hay que tomarse un capuchino, qué sé yo, porque al final no es excusa por el cual el hombre va fuera a buscar otra cosa, porque el hombre sí es más sexual que la mujer. Claro. Entonces, es donde la mujer ahí tiene que ser más Es astuta. Que Milena, deben de comprender las teoría. mujeres, debemos de comprender también que el hombre es sexual hasta que se muere. El hombre es sexual hasta que se muere. Por eso dicen, hay tanto, con todo respeto, dicen viejos verdes, pero no, el hombre es sexual hasta que se muere. Entonces, la comunicación debe ser asertiva, así como decía la licenciada, ¿va? Hacer críticas por lo menos, vaya, no sé, desde que entre el hombre que llegues. O nosotros las mujeres también, cuando éramos novias, camisones Que ralitos, te ayude lindos, la y boca. después con los grandes hoyos y Yo todo siempre lo más digo, bueno, viejo. sí. Y al hombre decirle, mi amor, ¿por qué no nos lavamos los dientes? Como decía, nos bañamos, Toma este o nos chicle. perfumamos, o, Mi doctora, toma este chicle. Complementando Ay, lo suyo. indirecta, ¿verdad? La mujer es fácil comprocidad al hombre, solo son tres cosas, fíjese. El deporte, la comida y el sexo. Así decía un Escuchen, consejero. escuchen. Pero Y entender que, identificando a la mire, mujer, pero ¿verdad? fíjese Una que hay lista de un personas montón de que cosas. malentienden la religión, con todo respeto, yo respeto la religión mucho, pero malentienden la religión y dicen, es que no, licenciada, yo ya no quiero tener relaciones con mi esposo porque desde que me metí en la religión yo me he casado con Dios. Y a veces hay equivocaciones, la mujer le debe servir al hombre hasta donde él pueda, pues, ¿verdad? Ambos puedan hacerlo, porque No, a veces y se entender que equivocan con ese aspecto. y entender Con que que se las alegró Sara. Cuando le dijeron, mira, vas a parir un hijo, y la mujer lo primero que dijo, tendré deleite, dijo la mujer. O sea, a los 90 y pico de años, la Sara estaba emocionadísima, iba a gozar otra vez. O sea, es que mire, la relación sexual fue creada para que la Para gozo. disfrute en pareja. Gozo La de disfruten dentro en pareja de dentro pareja, del matrimonio. matrimonio. O sea, dentro, y así bien en claro lo decimos, dentro del matrimonio, para que ustedes realmente estén en el orden No, y divino de parte entender, de Dios si haya. y entender, ¿verdad?, que la relación sexual no es libertinaje también. O Correcto. sea, eso es bien importante. Tiene sus reglas. Dios no le agrada la fornicación, que aclaremos, Ni el ¿verdad? adulto. Si hay personas que están escuchando y están en fornicación, quiero decir que están en enemistad en contra de Dios. Por eso dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿hasta cuándo seréis amigos de este mundo? ¿No sabéis que la amistad con este mundo es enemistad en contra de Dios? Y mire, pastor, Y quiero aclarar algo perdón. más. Y ahí, aunque están en fornicación, allí nunca va a haber bendición. Y se los digo yo, que en mis días de mi juventud, cuando andaba en esos caminos, nunca vi la mía. Hasta que me casé. Y cuando me casé, entonces entendí cuál era el plan de Dios para mi vida. Y cuando me casé Interesante. finalmente, entonces vi finalmente que llegó la mano de Dios a mi vida. Pero mientras esto no sucedía, siempre anduve en escasez, ganando bien. Ahora, volviendo Usted a va a recibir pero la le, bendición de Dios dentro del pero matrimonio. mire, Exactamente. Fuera del Le matrimonio no quisiera hay decir una bendición. cosa que sucede actualmente. Actualmente hay mucha controversia con respecto a ciertas relaciones sexuales en pareja, cuando son a veces cristianos y evangélicos me lo han dicho, que hay pleitos y luchas, que si es bueno o no es malo, hasta dónde puede, el Señor permite, la iglesia permite, con respecto a relaciones ya sean orales, rectales o otro tipo de posiciones, como menciona el Kama Sutra. Entonces, hasta dónde la religión llega a afectar o llega a ayudar, o hasta dónde es el consejo sabio para estas parejas. Aquí está el punto bien interesante, y esto es universal, no solamente la religión, porque cuando hablamos de religión, quizás creemos, cuando hablamos de la Biblia, creemos que estamos hablando de religión, y eso es una ignorancia supina. Hablar de Jesús y hablar de la Biblia no es hablar de religión, porque Jesús no es ni religión, ni la Biblia tampoco es religión, ¿verdad? Entonces, quiero dejar bien claro ese concepto. Ahora, Dios establece que hay cosas naturales. Dice que el hombre, en Romanos 1:18, el hombre, habiendo conocido a Dios, no le dio gloria como a Dios, sino antes le dio gloria a los animales. Por eso dejó el hombre el uso natural de la mujer y se encendieron en sus lascivias, se acostaron hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Y qué es lo natural? Tener relaciones por donde Dios determinó que hay Hacerlo. relaciones. Lo demás no es natural. Bueno, con este comentario nos vamos a un corte. Hoy estamos hablando acerca de los límites sexuales en la pareja, ya ven, en el matrimonio.